Tengan todos muy buenos días. En este sábado 14 de noviembre, coloquémonos en la presencia de nuestro Dios y de nuestra Madre del Cielo para agradecer el don de la vida, la salud y las bendiciones que recibiremos en este día. Le colocamos a nuestro Dios nuestras familias y seguimos con insistencia pidiendo al Señor por todos los enfermos, para que Él se convierta en ese médico divino. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué bendición tan grande el poder orar. Recordemos que orar es un diálogo con el Señor, es tener ese espacio para contarle a Él lo que nos sucede, lo que debemos agradecerle, lo que tenemos que buscar. Jesús nos enseña que así debe ser nuestra oración: segura, insistente, perseverante, reiterada, apremiante. No se trata de repetir largas oraciones de la boca para afuera como hacían muchos, sino pedir con sencillez, con confianza y humildad, pero sin cansarse y sin dudar. Hoy nos enseña con esta viuda que hay que aprender a ser perseverantes en esas súplicas y peticiones a Dios. No creamos que de una vez vamos a recibir las cosas. Y por eso Dios nos pide que tengamos fe, que tengamos paciencia y que sepamos confiar en su poder amoroso. Eso es perseverar. Dios nunca abandonará a sus hijos mientras clamen a Él. Por eso hay que hacer la oración insistentemente todos los días, que no nos falte. Porque es ese diálogo, ese encuentro que tenemos en intimidad con nuestro Dios, para contarle lo que somos, aunque Él ya nos conoce. Que ojalá nosotros podamos dedicar nuestro tiempo a la oración y encontrarnos de corazón con el Señor. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.